Muy buenas noches, amigos y amigas. Aquí estamos, somos los vosos comentaristas favoritos. Eu son Tacho. E aquí un servidor, Tucho, para darvos a bienvenida en estas Tarefolimpiadas do Fogar 2015. Unas prácticas deportivas en las que todo el mundo participa. Seguramente todos tenemos participado en algunas de las siguientes modalidades deportivas. Por supuesto, Tucho. Pero no. Aquí no se reparten premios ni se celebran galas anuales. No. Aquí lo que se premia es el afán de superación y el esfuerzo diario de cada quien. Pues yo pienso que sin más dilación vamos a dar paso a la primera prueba. Efectivamente, a carrera contra reloj o contra el autobús de escuela. Esta prueba consiste en preparar a las nenas para ir a escuela o antes posible. Efectivamente, vemos como papá leva a nena pequeña que ainda está medio dormida. Mientras que mamá prepara a nena adolescente que solo piensa en ir bonita a escuela. Cabe destacar como a nena adolescente se está rebelando contra su nai. Sí, mientras que o pai loita contra o insomnio da nena pequena. Pobriña, pero qué peniña me da. Pero, ey, qué buen equipo forman os dous, ¿eh? Una combinación perfecta. Vemos como voan as xerseis, as chaquetas, todo. Atención que empezamos con por as primeiras prendas, que son a chaqueta violeta para nena pequena e a chaqueta de lana para nena adolescente. ¡Oh, qué destreza, Danai! ¡Toma un bico! Pero eso pienso que ya vaya a restar tiempo para ir al autobús. Seguramente, entre cariño y cariño. ¡Ey, vaya otro vestido! ¡Atención con las chaquetas! ¡Otro bico! ¡Por favor, qué saban terror. Dos! Vemos como a nena pequeña está xa case lista. ¡Qué boa combinación violeta con negro! Sí, mientras que llegan las bufandas para rematar e ir al autobús. Sí, señor, fai moito frío y que abrigarse bien, porque si no, no podrán rendir en la escuela. Os pais no deben tener moito frío, que moito se arrexuntan. Por favor, por favor. Bueno, parece que xa casi están. As mochilas teñen que ir ben reguladas, non vai a ser que escordeguen as costas. Efectivamente, un bo peso ben repartido é garantía dun bo estudio. Ai, por supois, penso que xa case están listas para ir que outro. Non quedará nada máis, non? Un biquiño e ala, a estudiar. Andando. Pero atención que... ¡Oh! Unha chamada, un stop, un alto. ¡Ah! ¡Os tappers do almorzo! ¡O almorzo! ¡Que tiro máis certeiro da nai, por favor! Parece que se va. ¡Ey! ¡Gancho de dereita! ¡Tirón de pelo! ¡Tira bozón! ¡Ey! ¡Para atrás! ¡Ahora sí que sí! En fin... Bueno... ¡Sí, señor! ¡Qué ben merecida teñen esta victoria esta parella de pais que loitan cada día coa dura tarefa de levar as súas fillas ao colexio frente ao condutor de autobús que quere deixalas en terra! E agora, sen máis, pasaremos á seguinte especialidade deportiva. O baile de salón, tamén coñecido como o baile do recolledor. Hola, Iván. Hola, Sara. Vimos como a veciña do terceiro está limpando tranquilamente, elegantemente. Despois de deixar os fillos na escola, nada como unha boa limpeza. Oh, espera, porque o veciño do cuarto tamén súmase a esta actividade. O veciño está atento a que o marido dela a deixe en paz para limparlle as beiras. E pouco a pouco... Oh, por favor, mira que elegancia. Que finura. Que limpeza. Oh! Que llase lateral. Que llase lateral máis maravilloso. E outro. Atención porque... Agora vai... Oh! Que reviravolta máis maravillosa. Que bonito. Atención a como xuntan as costas. E sepáranse. Por favor. Comezan unha caminata. Estamos sendo testigos dun amor prohibido. Totalmente. Un amor moi limpo. Vemos como pouco a pouco as súas vasoiras se aproximan. Entran en contacto. Oh, parece que... Oh, efectivamente, él mete yo lixo no seu recolledor. Está metendo lixo no recolledor. Atención, Sara, porque parece que la vai... Oh, está lle respostando da mesma maneira. Qué bonito. Liso por liso, polvo por polvo. Atención, porque... ¡Por fin, o bico máis esperado
bico que levaba esperando toda a comunidade de veciños. Están levantando as súas vasoiras, eh? Ai, as súas vasoiras entran en contacto outra vez. Oh, pero chega a hora da despedida. Recollen o equipo. Míranse intensamente. É unha aperta. Unha maravillosa aperta. Que bonito. Que limpo, por favor. Ela, lánzalle un bico no aire. Cómeo. Donas e cabaleiros, despois de tanto doce, tanto merengue, ben, unha boa enchenta. Así que, outro no máis benvidos á gala do disco doméstico. Vemos como vai o capitán chama a filas o resto da equipa. Comemos, peamos e xuntos limpamos. E aí os están, señoras e señores, póñense nos os pelos de punta de ver unha familia tan unida. Ai, Mr. Aronciño, este berro lémbrame a xaca dos neozelandeses. Así é, Mr. David. Da o sinal. E aí o pai lanza a voar o primeiro prato. Unha técnica asombrosamente depurada. Parece que se adestran lanzando pratos a contravento en Cabo Silleiro. Vaya, xa podemos ver un cuarto, un quinto e un sexto prato discorrendo pola mesa, señoras e señores. Como se nota que se trata dunha familia galega. Non o podo creer. Esperamos, Mr. Aronciño, que teñan preparado los digestivos. Despois de semellante papatoria, benviña un policor de herbas. Por suposto, despois desta sobremesa, vaya papatoria. Qué bonito ver unha equipa. Non. Unha familia. Non. Uns galegos tan unidos nesta mostra de amor fraternal e deportividade. Contentísimos polos resultados, vemos como pai guiou a recollida desta mesa. Esperemos que teñan a mesma complicidade a hora de fregalos. Tranquilo, David, que así será. Moitas gracias, David Arón. E se ata o de agora vimos deportividade e estética no xogo, preparádevos porque chega o momento de ver xogo limpo! Nunca mejor dicho. Va a ser dificilísimo, porque cada uno de los rivales, qué belleza, tienen estrategias muy distintas. Va a entrar ao noso pabillón o novo contrincante, a fera de Navia, a besta Iván Dávila. Iván no conoce a quién se enfrenta, pero está dispuesto a darlo todo en el ring. Vemos cómo Iván Ivanovich se prepara co seu adestrador un quecemento antes de entrar. E aí vai ao ring Iván Ivanovich. Pero atentos, porque o outro lado do cuadrilátero, o trono, o Waterclaw. O retrete de toda a vida. ¿Quién vencerá en esta disputa por la limpieza? Non o sabemos, queridísima Lina, pero vámolo a ver, porque dá comezo o combate. Sale moi enérgico. Que xa estén armas. Aí o temos. Iván Ivanovich, que fera, mirade, que tonificación, que abdominais, que dices, que trices. Vamos alá. Y va por ello aplicando ligeros ganchos, golpes y más golpes con mucha destreza. Pero cuidado, porque Waterclaw xoga moi sucio, eh. Iván Ivanovich comienza a debilitarse. Sus piernas tambalean como las patas de un flamenco. Pero non pasa nada porque parece que se recupera. Están probando unha nova táctica él e o seu adestrador. E allá va. Va por todas. Va a demostrar quién manda aquí. E abalánzase sobre o seu adversario. Va por arriba, por abajo, por la izquierda, por la derecha, por todo lado.
pero parece que... ¡No! Un golpe de lejía no ha sido suficiente para que Iván venciera al Water Close. ¡Es que comienza a contar atrás! ¡Tres, dos, un! ¡Oh! Y el campeón, finalmente, es... ¡Water Close! Vaya, vaya, qué combate más emocionante. ¿Qué opinas, querida Lina? Sin duda es uno de los mejores campeonatos que hemos presenciado. Parecía un dos aspirantes o título, pero vemos que o pobre Iván Ivanovich se nos va y, nunca mejor dicho, corrabo entre las pernas. Ay. Pobre Ivanovich. Bueno, qué decir, agora que xa rematamos, vamos a dar a despedida das Taref Olimpiadas do Fogar 2015. Moitas grazas a todos por asistir e vémonos na seguinte. Ata sempre. Para Ricardo Solveira, presente de ESAD, Escola Superior de Arte Dramática de Galicia, por este agasallo a Gran Gala do Deporte.